Hoy nos reunimos con un motivo muy especial y lo hacemos en un sitio tan bonito como es esta bonita iglesia de Nueva Andalucía, que bueno, tantas cosas, tantos actos se hacen aquí, todos eh, también para ayudar también a personas necesitadas. Hoy en este acto se reúne el párroco, por supuesto, y también Félix Ramo y Fran Camelot, eh, con esta orden de Marta, que es el embajador Félix, y con la colaboración también de Fran, hoy se va a hacer una entrega muy importante que mejor le vamos a pasar el micro que lo hace muy bien Feli Ramos para que nos explique en qué consiste y que nos refiera algo de la orden también. Bueno pues como bien dice Selena nosotros estamos aquí hoy de la orden San Juan de Jerusalén caballeros de Malta para traer lo que recaudamos en libros hace bueno a finales de, de año estamos hoy en representación de los miembros de España yo como embajador también mi compañero como caballero y Víctor Manuel que está descargando el pobre también caballero de la orden pues en representación de todos nuestro de nuestra hermandad estamos aquí con el párroco eduardo muy buenas, buenos días buenos días muy buenos porque días. cuando Fran, a través de la asociación Frank los que ya sabemos que siempre ayuda mucho sí. le comenté dónde podemos dejar eh, todos estos libros que puedan ayudar rápidamente me dijiste que aquí verdad claro por supuesto Yo con eduardo tengo una amistad muy grande hacía mucho tiempo colaboramos en varios proyectos y bueno pues era eh, un sitio idóneo para traerlo Sí, porque usted me estaba comentando que bueno aquí hay muchas salas donde, por ejemplo, Cáritas y otras asociaciones ayudan y bueno los libros me imagino que se le van a dar un buen uso. Por supuesto que sí. Aquí hay un, un grupo de, de personas, especialmente mujeres, siempre hay que decirlo, algún hombre también, que bueno pues seleccionan, hacen bueno pues donaciones o hay momentos como pues en Navidad llegando a la Navidad, pues que hicimos una especie de rastillo eh, en el el, diríamos que un poco el, el plan eh, de sacar dinero no era tanto sino concienciar a la gente pues bueno que con un poco y eh, sencillamente con un euro pues podían hacer mucho por, por los demás ¿no? y entonces el rastrillo pues funcionó bastante bien eh, y entonces hacíamos litro, lotes de libros aparte de que hay muchas personas que seguro que estos libros los pueden necesitar eh, para, para estudiar y, y bueno pues eh, serán los primeros que, que tengamos eh, presente pues a la hora de de hacer la donación. ¿eh? Bueno, pues yo creo que hay, porque hay más de 10 cajas de libros de todo tipo, o sea que se puede utilizar para rastrillos, para dar a la gente que quiera, los que necesiten venir. Una, una gran donación que hizo un compañero nuestro, un futuro miembro de la orden, que es el abogado Borja Pérez de Sevilla, él trajo casi todo el material que tenemos hoy aquí. Y bueno, nosotros a través de nuestra orden lo que queremos es ayudar de una u otra manera. A veces, como decíamos, puede ser con dinero y otras veces puede ser con material como lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y la gente, cuando tenga algo disponible, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, totalmente. Ya saben que la asociación Transición y en cualquier momento pues que necesitéis algo o queráis donar cualquier cosa, solo una llamadita y aquí estaremos. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Yo le paso el micrófono a nuestra compañera Elena. Bueno, ahí vemos a Víctor Manuel, que no deja de sacar cajas de este coche y ya quedan pocas, el pobre y muy gran esfuerzo, que también pertenece a la orden, por supuesto, aunque hoy lo ha tocado descargar, hay que hacer de todo, ¿no? Feliz, hay que hacer un poco de todo y ayudar a todos. Sí, hay que hacer de todo y ya está, lo que hemos dicho, que la gente que quiera, que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, pues hoy Fran y yo, en nombre de todos nuestros miembros de la soberana orden San Juan de Jerusalén, Caballeros de Malta, hacemos esta entrega y animamos a que siga la gente colaborando, y ya está. Bueno, eh. bueno, yo, yo quería decir unas cositas que siempre se me olvidan, que el que quiera colaborar también, aquí tiene la parroquia, es una parroquia muy importante dentro de Marbella, porque es, colabora bastante con muchísimo personal y muchísima gente de aquí de, de la campana que lo necesita, es un barrio que necesita mucha ayuda. Y bueno, y el padre Eduardo eh, es una de las personas que yo conozco y que, que cuando ayudamos a algo sabemos que lo ayudamos con mucho cariño y sabemos dónde va. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad.